Te tengo una pregunta, porque veo que a ti te encantan los tatuajes igual que a tu hermano. Quiero que me expliques qué es lo que significa este tatuaje que tienes acá, mira, el de acá. Bueno, este tatuaje dice Cecilia, que es el nombre de mi mamá, y de este lado, pues el nombre de mi padre. Pensaba que a lo mejor era para alguna enamorada. No, nada de eso, no son los nombres de mis papás, y pues qué bonito, ¿no?, llevarlos aquí en los brazos. ¿Es en letra árabe? Árabe. Oye, ¿y ahorita tú cómo está? ¿Tienes novia? ¿Estás saliendo? Dinos por qué las son. Tengo varias. No, mentiras, no, soltero. Solterito para todos mis fans, para toda esa gente que nos apoya. Así que, plebes, ustedes dirán, alguien que me enamore, ¿por qué no? Oye, Gerardo nos dio una sorpresa muy grande al principio de año con su niño. A ver si tú tampoco nos das una sorpresa de... No estaría tan mal, ¿por qué no? No, mentiras, ahorita no, la verdad que no. Ahorita estamos más que nada enfocados de lleno en la carrera. Proyectos que vienen en camino, esperen el corrido del avión. Adoto con mi compa Jorge Valenzuela hasta el cielo. Es un corrido que viene este viernes 24 de agosto en mi canal de YouTube. Es un corrido del avión para toda la gente que le gusta lo verde. Oye, ¿cuándo fue que grabaste este dueto con Jorge Valenzuela? Este dueto con Jorge Valenzuela se estuvo grabando creo que aproximadamente 2 meses. Hace 2 meses tuvimos la oportunidad de poder hacer algo con Jorge Valenzuela. Nos llegó esta noticia, ¿no?, en la madrugada, y bueno, fue algo triste para nosotros porque ya habíamos convivido demasiado, ya habíamos tenido una amistad muy bien. Entonces, bueno, este corrido se va a lanzar porque mi compa Jorge Valenzuela tenía muchas ganas de que saliera. Se estuvo trabajando mucho tiempo en la fecha y no se hacía. Entonces, si Dios quiere, este viernes 24 de agosto va a salir por mi canal de YouTube, para que lo esperen pronto, y esto va hasta el cielo. Por último, quisiera preguntarte, ¿qué mencionaste? Para la raza, sí, el avión, se llama el avión, es un corrido que tiene que ver con la hierba. ¿Tú estás a favor de que se legalice? La neta, mira, no es algo que... ¿Está legalizada aquí en California? No es algo que yo acostumbre a hacer, es algo que a la gente le está gustando, y bueno, hay que interpretar una canción, una historia, eso lo hicimos y a la gente le va a encantar si Dios quiere, pero no, yo no hago nada de eso. Oye, pero por último te quisiera preguntar, ¿tú cómo te sientes ahora de que tu hermano, de tu sobrino Santiago? No, pues súper contento, ¿no?, de poder tener... Segundo sobrino, ¿no? Mi primera sobrinita fue Analí por parte de mi hermano mayor, y bueno, ahora a Santiel, pues yo creo que son los que llevan alegría a la casa, ¿no? Súper contento. Oye, quisiera preguntarte lo último, ¿te pudiste grabar el video con Jorge? El video ya está hecho, es un video que se va a lanzar este viernes 24 de agosto, si Dios nos lo permite. Es algo que vamos a sacar con mucho amor, con mucho corazón, lo hicimos con mucho cariño, y bueno, ya se habló con la compañía de Jorge, ya se habló con su papá, y todos tenemos ganas de que salga, porque Jorge era algo que él quería, ¿no?, que este corrido saliera al aire, este video saliera al aire, y si Dios quiere, este viernes 24 de octubre, la gente lo va a poder, agosto que diga, lo va a poder obtener. Muchas gracias. Gracias. Te deseamos todo lo mejor. Y que...